Listo. Hola, hola, gente querida. ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren súper bien. Por aquí, Óscar Cárcamo González, instructor de FitFolk, una disciplina que combina lo que es el ejercicio físico, el ejercicio aeróbico, el fitness, con la aplicación de danzas folclóricas chilenas y latinoamericanas, el folclore. De ahí es que nace FitFolk. Bien, les doy la más cordial bienvenida a la novena clase, gracias al proyecto COYEC Activo del año 2021, ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de la ilustre Municipalidad de Coyhaique y gracias al Fondo Fondeporte del Instituto Nacional del Deporte, IND. Bien, si se dan cuenta, me encuentro acá en Coyhaique, en el anfiteatro de la Plaza Víctor Jara, también conocido el Parque Las Lumas. Bien, así que si escucha un poquito de viento, es por lo mismo. Acá nos acompaña este tremendo paisaje, este bonito día, así que eso. Como siempre, para nuestra clase, lo que necesitamos es nuestra botellita con agua para la constante hidratación. También, si es que suda harto, como en mi caso, una toallita, ¿no es cierto?, para secarnos el sudor. Y, al igual que en las últimas clases, dos pañuelos para una de las danzas que vamos a ejecutar. Así que eso. Vamos a iniciar, como siempre, con nuestra movilidad articular y calentamiento. Y después de eso partimos de lleno con nuestra clase de FitFolk. Bien, así que eso. Disfrute, prepare el espacio en su casa y eso, pásela bien. Vamos a iniciar nomás entonces. Primero vamos a colocar acá el tiempo, nuestra pulserita. Recuerda, si tiene la pulserita ahí, le coloca para que cuente las calorías, sus pulsaciones y todo eso. ¿Bien? Ya. Vamos a iniciar nomás entonces. Muy bien. Inspiro por nariz. Exhalo por boca. Ser película,
dije solamente te confundí, pero te pasaste de emoción y te volvió loca mi sabor. Ay, mi adrenalina, enseguida me encontraste, me puse pa' kimchi y enseguida me llegaste. Porque soy feliz una millón, por eso te pega esta canción. De película te desollaste, le metiste el corazón, san, 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 san. Y por eso estás así, sí, 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 sí. Buscando un defecto y yo, te vuelvo a poner en sí. Y por eso estás así, sí, 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 sí. Buscando un defecto y yo, le dijiste a tus amigos que era tuyo porque tú te imaginaste. Y estaba como tú montando en una vaca loca de pasión. Y ya me hiciste llorar. Y por eso estás así, sí, 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 sí. Buscando un detalle, yo, 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 yo. Se vuelve a comer el swing. Y eso me persiguió por Bucaramanga. Discolo, discolo, discolo. Ay, ay, ay. Inspiro por nariz, exhalo por boca, eso es. Bien, vamos a dar inicio a la clase, ahora sí que sí. Como vamos hasta el momento, espero que el viento no perjudique que se escuche bien o no. Vamos con el primer tema. Nos vamos a Bolivia con ritmo de hablada. Centro, centro, eso es.
pelear. Jugábamos al amor, soñábamos tantas cosas, y mi pueblo fue creciendo junto a los ríos viajeros. Lo nuestro se fue muriendo, hoy solo queda el recuerdo. Hoy hay que la tierra del amor, la tierra de la esperanza, canta la lluvia y la flor. Es la tierra de mi infancia, hoy hay que la tierra que hizo Dios, para que viva la paz, para que viva el amor, el agua y su libertad. El canto viejo de ayer, donde abrigué tantos sueños, hoy día se hizo verdad, porque es feliz el sureño. Le doy gracias al pionero que llegó a tierras lejanas. Gracias por venir primero, soñando un feliz mañana. Hoy hay que la tierra del amor, la tierra de la esperanza. La lluvia y la voz, en la tierra de mi infancia, hoy hay que la tierra que hizo Dios, para que viva la paz, para que viva el amor, el agua y su libertad, el agua y su libertad. ¡Atención! ¡Hasta adelante! ¡Hasta atrás! ¡Ay, no más, paisano! ¿Ves? Agüita, fíjate un poquito. Excelente. Ahora, nos vamos con el tercer tema. Partimos Bolivia con Diablada. Volvimos a la Patagonia con Chamamé. Nos vamos de nuevo con Bolivia, pero ahora con un ritmo que se llama Caporal. ¿Bien? Y la que baila el caporal, que dejaste ayer por el carnaval. Mis cascabeles vieron pasar, tanto sufrir, tanto penar. Y la que baila el caporal, que dejaste ayer con tanta maldad. Fuiste la reina del caporal, de mi sufrir, de mi penar. Bien, el paso, adelante y atrás.
y diles que tienes tú la razón y que me muero por ti. Y diles que tienes tú la razón y que me muero por ti. Mírame y no te arrepientas de lo que pudiste ser. Mírame y no te arrepientas de lo que pudiste ser. De ser mi vida y mi reina y bailar junto a mí. Para dar inicio, para seguir, ¿no es cierto? Nos vamos a Colombia ahora con la palenquera, clásico de clásicos de fútbol. Aquí está la mitad. Inspiro con nariz. Boca. Muy bien, iniciamos marcando en el lugar de esta forma. Vamos recorriendo el espacio que teníamos en la casa porque este es un carnaval. A disfrutar, la sonrisa grande en la cara. Yeah.
Municipal de Deportes y Recreación de la Ilustre Municipalidad de Mengo y Aike, con fondos del Fondo Deporte del Instituto Nacional del Deporte, IND. Proyecto Coyhaique Activo Año 2021. Clases lunes, miércoles y viernes, 19:30 horas por el canal de YouTube. Coyhaique Activo Deportes o algo así se llama. Pero este coloca, no sé, clase tanto, guión Fitfall y le va a aparecer al tiro. Pues yo creo que si coloca Fitfall le va a aparecer al tiro también, así que disfruta, aprovecha las clases, las tenemos hasta julio. Así que no tiene excusas para no hacer actividad física. Qué mejor poder verla desde la casa. Nadie va a estar diciendo, baja esa pierna o más abajo. No, eso va a ser, va a depender de ustedes, de su autoexigencia. Bien, seguimos entonces. Nos vamos ahora a Brasil con un ritmo que se llama Vaneiro. Ritmo gaucho. 1, 2, 3, 1.
Sí, un día morí de 4 horas. Esa mamada ni usaba y me esnobaba. Y yo odiaba mucho a mi pessoa. Endureci, resolvi bancar mas não. Aí ficou bem bom e agora é do meu jeito. E hoje em diante sempre que eu te chamar, acho bom tu ajoelhar e me tratar. Com respeito. Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora. Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Mas o efeito do remédio que eu dei foi melhor do que eu pensei. E ela faz o que quiser. Lava roupa, lava prato, cuida os filhos. Ama nos trilhos, toma jeito essa mulher. Faz que eu fumer, me abraça com carinho. Me chama de beijinho, comecei a preocupar. Eu tô achando que essa mulher malvada ficou mal acostumada ou tá querendo me enganar. Ajoelha e chora, ajoelha e chora. Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora. Se llama chacarera. Chacarera, ritmo que proviene de la zona norte de Argentina, Santiago del Estero para ser específico. Y se va en todo el territorio, en todo el territorio de nuestro país vecino Argentina, al otro lado del alambre, como decimos acá en la Patagonia. Bien, vamos a repasar el paso base. Muy bien. Me parece que estoy al medio. Bien, entonces, paso base. Marcamos con metatarso y planta. Iniciamos con el pie izquierdo. Recuerda que soy su espejo, así que esta es su izquierda, esta es su derecha. Paso de vals, primero en el lugar, hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Planta, metatarso, planta, metatarso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien, avanzamos. Izquierda, derecha, atrás. Derecha, izquierda, derecha. Repetimos. 1, 2, atrás, 4. 5, 6. Bien, a este movimiento lo vamos a acompañar con nuestros brazos. Ahora, ¿de qué forma van los brazos para la chacarera? Lo que se suele decir es que tenemos que hacer, simular que estamos alzando un árbol o una pelota de playa, ¿ya? A la altura del pecho. Bien, solo es que tengo abrazado mi árbol o mi pelota de playa. Bien, importante que se note acá la curvatura de los brazos, que no es así, estirado, y tampoco así tan flexionado, ¿ya? Porque se ven así. ¿Sino qué? Como le digo, como simulando que tiene una pelota de playa, ¿no es cierto? La pelota aquí, como puede ser el árbol, hace esta forma con los brazos. Bien, altura del pecho y lo que voy a hacer es abrir. Entonces lo que yo tengo que sentir atrás es que se junta, ¿cómo hacer esto? Se juntan mis escápulas. Se juntan mis escápulas y los brazos quedan de esta forma. Acá utilizamos algo que se llama castañetas, que es el chasquido que hacemos con los dedos. ¿Ya? Ahí me salió el reggaetón, entonces pa, 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 pa. Pero es ta, 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 ta. ¿Ya?
en este caso las castañetas las marcamos con cada pulso de la danza. ¿Ya? Entonces recuerda, pelota de playa, abre los brazos junto a escápulas y la idea es que las manos se vean, no hacia afuera, hacia adentro. ¿Ya? Y que acá, obviamente, la mano trate de seguir la curvatura del brazo. No quiere la mano ni por un lado ni para el otro, sino que siga la línea del brazo. ¿Ya? Ahí, va. La línea del antebrazo. ¿Bien? Entonces, ahora sí marcamos con nuestros brazos. ¿Bien? Avanzamos con el orbe, con la izquierda. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, figuras de la chacarera. Iniciamos con un rombo. Rombo, cuatro esquinas. Hacemos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esto me refiero hacia dónde vamos. Hacia la derecha primero, pero cruzando pie izquierdo. Hacemos izquierdo, derecho, izquierdo. Abre brazos. Izquierdo, derecho. Bien. Luego de eso viene el giro. El giro es como hacer el rombo. Inicio igual, pero acá continúo haciendo la circunferencia. 3, 4. Entonces hacemos rombo y giro juntos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Luego eso avanza, retroceso. ¿Ya? Vamos a hacer 3 y 3. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bien. Luego eso zarandeo. Zarandeo corresponde a la figura que hace la mujer con el movimiento de la falda. Bien. ¿De qué forma lo puedo hacer? De dos formas. Tomo la falda, puedo marcar abajo, hago izquierdo, derecho, o puede ser con los brazos arriba, izquierdo, derecho, 8 tiempos, bien, luego eso, a ver si retroceso, repetimos tarandeo y luego marcamos el final, o el aure que también se le conocen danzas folclóricas argentinas, marcamos 2 adelante, 2 atrás y giro final con término frente, brazos arriba. Luego eso, segunda parte, marcamos zapateo. El zapateo del varón es el siguiente. Voy a hacer punta, quiebre, punta, quiebre, punta, quiebre, punta, quiebre. Importante acá también la postura corporal. El argentino, la argentina se cree el cuento, así que proyección de pecho, junto a las escápulas atrás y la parada gaucha, ¿no es cierto? Parada argentina. Bien, eso con la chacarera. Vamos ahora con la danza. Y en el caso de que no le haya quedado algo claro, lo podemos repasando clase a clase. Muy bien. Inspiro por nariz. Exhalo por boca. Posiciono el pie izquierdo hacia el frente. Y el derecho hacia el costado. Un aire. Ángulo de 90 grados. Bien. Recuerden, juntos escápulas, saco pecho. Y recuerden la posición de los brazos. Pelota de playa. Vamos a hacer un poquito. Y iniciamos con palmas. Cuando pasen por Santiago, caminen sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Llegando los carnavales, se le ha ido el chacarera.
también, ahí con la chacarera. Excelente. Nos vamos ahora con San Juanito, ritmo del Ecuador. Vamos agüita. Hoy acá está en intemperie, con calor, como que uno se deshidrata un poco más, así que salud. Bien, nos vamos ahora al Ecuador con un ritmo que se llama San Juanito. Bien, chiquillos, chiquillos. Inspiro por nariz. Exhalo por boca. Tiro mi brazo. Saltando, 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 saltando.
viene. Salud. ¿En cuánto vamos, querida? 43. 43. Bien. Eso quiere decir que nos queda alrededor de 2-3 temas y finalizamos la clase por hoy. Bien. Ahora voy a buscar sus pañuelos porque nos vamos con la danza de pañuelos. Bien. Recuerde. En el caso que no tenga pañuelo, puede usar ya sea paños de cocina, calcetín, alguna polera vieja que tenga, cualquier trapo, las cortinas, lo que usted quiera, ¿ya? Trate de escoger utilizar pañuelos. En el caso que no tenga, no importa, simula que tiene, ¿ya? Pero más tiene cuando uno tiene los pañuelos, así que inténtelo, ¿ya? Vamos ahora con un ritmo que se llama Tambito. ¡Sadica! Los que están trabajando en las últimas clases, ¿sí? ¡Un pañuelo en cada mano, saltando el pañuelo! Bueno, estas cosas pueden pasar, es normal, si no, ¿qué hace que esté todo tan cuadrado? Por lo mismo, agarre el pañuelo, a mí siempre se me suelta. Bien, cruzo. Eso es. Se respira en esta noche sabor, olor a carnaval. Hasta las estrellas bailan. Esta noche es especial. Hombro. Se respira en esta noche un olor a carnaval. Hasta las estrellas bailan. Esta noche es especial. Atención. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Cruzo, adelante, atrás. El ritmo de Costa Rica. Abre, moviendo tu cuerpecito hasta el ritmo sabrosito. Cruzo. Para que sientan lo rico de esta bella tierra tica. ¿Ves? Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica. Eso es. Gira en el lugar. Hombros. Es la noche del tambito. Noche llena de placer. Está vibrando mi cuerpo, buscando el amanecer. Atención. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. ¡Cruzo! Con una fantasía del Choikipurrum. Choikipurrum, danza del ñandú. Choike, ñandú, purrum, danza.
de nuestro pueblo mapuche. ¿Bien? Tal como dices, una fantasía. ¿Por qué? Porque originalmente la danza del Chueque Porrón es una danza que la ejecutan solamente hombres y que bailan en un cuadrado. ¿Ya? Cuatro hombres, cada uno izquierdo en el cuadrado, y van ejecutando esta danza. Este caso es una fantasía, ¿por qué? Porque tomamos elementos de esta danza y en este caso los aplicamos a lo que es el ejercicio. Es por eso que en Fieldfolk trabajamos solo con aplicación folclórica. Lo que quiere decir que tomamos elementos de las diferentes danzas de Chile y Latinoamérica para aplicarlos al ejercicio. Ese es el fin, lograr entrenarnos al ritmo del folclore chileno y latinoamericano. ¿Bien? Luego esa pequeña explicación, voy a tomar un poquito de agua. Y quedan 10 minutos. Ya, super. Uy, vamos a alcanzar justito con las danzas. Nos vamos con Joey Kepurrum, danza del ñandú. Marco solo con talón, piernas estiradas. Muy bien. Un grito de chuchuca es mi corazón, se arrebata cuando la injusticia se levanta. Luego. Se le va con el viento, se le va con mi voz en el lomo del ancestro hasta el alma. Tocando el control, después se toca. Es mi corazón, se arrebata cuando la injusticia se levanta. Sube brazo. Se le va con el viento. Se le va con mi voz en el lomo del ancestro hasta el alba. Un tío de una ruta. Eso es lo que soy, el aroma de la tierra. El trueno de la montaña que se vuelve trovado. El cuero del pulchón con las alas hacia el sol. ¡Brazo! ¡Bravo! ¡Piernas! La voz de un peña y mar, la de hui para el color. Soy canto quechua en la noche chamamara. Soy jocora panú y soy tirana, soy dolor de la bella Amazonía que reclama. Media luna. Del suelo palestino, soy la sangre a pleno sol. Soy la carne que atraviesa una bala. Bien. Tambor del africano, ceremonia lo que soy. Soy el trance de chamanes en su magia. Soy el azul del mar, la inmensidad del sur. Sangre de mi pueblo que un día se derramó y que hoy renace como el fuego. El trueno de la montaña que se vuelve trovador. El cuero del pulchón con las alas hacia el sol. El trueno de la montaña que se vuelve trovador. El cuero del pulchón con las alas hacia el sol. ¡Salo! Eso es. Vamos ahora con la parte final de la clase. Thank you.
alcanza a tocar. Intento tocar la punta de mis pies. Que no llega el viento. Llevo mi emoción. Lo último a subir siempre es la cabeza, ¿ya? Ahí es importante crecer las piernas, ¿por qué? Porque si subo de golpe, puedo dañar mis lumbares. Si subo con las piernas, voy subiendo el monte. Bien. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. El más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Novena clase de fútbol. Bien, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿La disfrutaron? ¿La pasaron más o menos? Ahí ya sabes, escriban los comentarios. Cualquier cosita, sugerencia, acotación, felicitación, lo que ustedes deseen, ¿ya? Así que eso. Nuestra novena clase de fútbol. Agradecemos al proyecto Coyhaique Activo de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, con fondos del Fondo Deporte del Instituto Nacional del Deporte, IND. Así que nos estaremos viendo el día miércoles. Y
Recuerde, como siempre, clases a las 19:30 horas por YouTube. Así que nos vemos, cuídense mucho, un abrazote y como siempre decimos, ¡folterízate! ¡Nos vemos!